4 minutos. Regresamos con las City Noticias. Está confirmado para el 22 de septiembre el Día Sin Carro y Sin Moto. Los bogotanos podrán estrenar durante esa jornada el programa de bicicletas compartidas que empezó, acordémonos todos, a implementarse desde hoy. Alejandro, ¿cómo será? Jonathan, pues las personas podrán, como usted lo decía, utilizar otros medios de transporte sostenible. Además, la alcaldesa confirmó que la ciudad se implementará un sistema de transporte público mixto, por lo que entrará en un nuevo operador que denominaron La Rolita. Este martes, la alcaldesa Claudia López anunció, en el marco de la posesión de la nueva secretaria de movilidad de Yanira Ávila, una nueva jornada sin moto y carro en Bogotá. Será el 22 de septiembre, el día sin carro y sin moto en la ciudad de Bogotá. Nos vamos a unir a la celebración mundial del Día Sin Carro. También vamos a tener la entrada en funcionamiento de nuestro sistema de bicicletas públicas y compartidas, una deuda que teníamos con Bogotá. Desde Fenalco rechazaron esta medida. Y para más del 70% de los comerciantes, las ventas caen y caen en forma dramática. Se disminuyen en más de la mitad, puesto que la mayoría de las personas van a estar concentradas en cómo llegar desde su casa hasta el trabajo y luego desde el trabajo hasta su casa. Según la mandataria distrital, se apostará a la movilidad sostenible como bicicletas compartidas que empezaron su instalación este mismo martes en la madrugada. Podrán disfrutar de 3.300 bicicletas, la mitad de ellas eléctricas, de más de 300 estaciones, de servicios, ciclotalleres, servicios de Wi-Fi, servicios de información sobre la ciudad. Además, confirmaron que en la capital colombiana habrá un sistema de transporte público mixto en el que entrará a funcionar un medio de transporte propio del distrito. La Rolita, que es nuestra operadora de transporte público, que va a ser la primera operadora de transporte pública de Bogotá con transporte eléctrico y además con equidad de género. Así como en la ciudad somos mitad mujeres, mitad hombres, nuestra Rolita tendrá mitad mujeres, mitad hombres. Con estas medidas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Movilidad esperan mejorar los graves problemas de movilidad que se han presentado en los últimos días.